nosotros que estamos acá en Ucrania en este tiempo de guerra, vemos cómo es necesario que gente se acerca a Dios, que gente recen, que toman fuerza, esperanza en su oración, en su fe. Y decimos eso, que acá en nuestra ciudad, año pasado, 7, 10 veces como bombardearon, y ahora 3 veces enseguida estos días. Y después de cada esto bombardeado, llaman gente y dicen: hermanas, muchas gracias. Nosotros sabemos que no murieron ninguna persona, por esto que acá está un monasterio y rezan. Y gente viene y también rezan. Muchas veces, y durante estos 2 años, nosotros invitamos gente en esta capilla, que es privada para nosotros contemplativos, pero ellos entran para hacer oración nocturna y pedir al Señor gracia de recibir paz de victoria en esta guerra, por pedir perdón por todas las ofensas y de nuestro pueblo y de vecinos, y como tomar fuerza, ¿sí? Como, y ir adelante y perseverar en esta situación bien difícil.